Así se me entiende la vida. ¿Qué es lo que ha pasado, señora? El lobaico nos ha llenado todo, nos ha desundado. Nos ha dejado sin alimento, sin nada. Tengo mis hijos, varios hijitos, y no, sin nada nos hemos quedado. Y hasta los niños no tienen nada de comer, hasta sus ropas no tienen los niños. Aquí las madres estamos pidiendo un apoyo. Ya come, ay, como guasema, puramente, mujer, escucha, le meto y meto, pero mambo. Chay, catre, pepuño, ya tenés, ya meto, pepuño, nepa, señor. A venir de Río Pesa hasta casi al trabajo. Me asusté. Estuve sentado en la cama. No tengo nada, ni ahorita ni para comer, ni los colchones que tengo, están todito adentro. Todas las camas de afuera tengo, mis animales que se han ido también. Como verán, está todas las ropas de las familias en un estado deteriorado. Los balones de gas, como observan, está en un estado inservible. Las paredes de todas las viviendas se encuentran a un aproximado de un metro deteriorado. Esto ya va a ser, en todo caso, derrumbado porque ya no es habitable este domicilio. La verdad es algo que no hemos visto ni mis sueños. La verdad que no, que olerlo, amigo. Mucha que hemos barrido, no, todos, mucha que se ha llenado todo prácticamente el río, ¿no? Se ha llevado todo.
todo lo que te debo. No hay otro trabajo, es el único trabajo que te debo. Lávame hasta acá. Hasta acá llega el agua. Mira, hemos botado con balde todo, pero nos invadió por el otro lado el agua. Y tenemos que escaparnos, ¿no? Para salvar nuestra vida. Come on.